Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención a mí en la manera de hacer danza es no hacerla de la manera convencional como suele crearse. Es decir, no me interesa la danza desde la primariedad del mismo cuerpo, sino una de mis investigaciones principales es a través de los estados lumínicos. Y justamente mis investigaciones se han realizado desde ese lugar. Es decir, me interesa primero generar lugares situacionales del que estoy contando o en lugares abstractos. Y lo último que investigo es el cuerpo. Es decir, me interesa mucho más la dramaturgia del dónde estamos y después el qué decimos con el cuerpo. Que estar en un taller así nos permite reencontrarnos con los lugares por los que pasamos y por los lugares que nos repetimos también. Entonces, eso me permite también identificar mucho cómo me muevo y cuál es mi danza. Entonces, eso me parece lindísimo del taller, obviamente, y me abre muchísimas más posibilidades y más ventanas en este. Pues puedo tomar de aquí, de acá, pero también puedo identificar cuál es mi danza y eso me parece también chévere. Trabajar mucho como desde la identidad, en sesiones, ¿no? De qué tienes y qué haces para no repetirte con lo que ya tienes. Hablar desde una perspectiva o proponer una perspectiva del entrenamiento, no desde términos o vocabularios prediseñados por la danza de forma académica, sino a través de acciones físicas, de discursos teatrales, que tiene que ver cómo me puedo mover a través de lenguajes más comunes. Vamos a generar juegos que te puedas apropiar y que puedas entrenar a través de esos juegos para que no te repitas de las mismas maneras como normalmente quizá te puedes mover. Este trabajo físico, pero también súper pedagógico, detalloso, su forma de ser, la forma de interactuar, esta forma de hacer como un entrenamiento de colectividad y también hasta incentivarnos, ¿no? También romper esta frontalidad de la que él hablaba, sino buscar esta tridimensionalidad. Entonces mi cuerpo ahora se siente más amplio, más feliz, está súper fuerte. Entender la codificación del movimiento del ajeno a mi cuerpo es una locura, como que dejo de ser yo y me transformo un ratito en otra persona. Entonces, muy importante trabajar en colectivo con los chicos, la verdad, bastante, bastante importante. Body Action también te da la oportunidad de ser más perceptivo con el cuerpo de los otros, de entrar a un nivel de lenguaje seductor, bello, con los otros. Y lo que dice Pancho es real, o sea, el otro es muy importante porque te da información, te da formas de entender el movimiento, te da formas de buscar nuevos movimientos diferentes a lo que eres. Entonces es lindo porque te permite conectar, te permite generar comunidad. O sea, ahora con esto que tenemos precisamente de la fiesta escénica, es como cada día un espectáculo diferente, una forma de comunicar diferente, lenguajes diferentes, sensibilidades diferentes, y eso es, te obliga a despertar, te obliga a abrir los ojos y ver que la realidad es cambiante y que hay muchas realidades, no solo la tuya. He podido ver y percibir la danza en Ecuador desde hace al menos una década. Siento que hay una evolución fantástica de lo que se está generando aquí. Entonces, para mí es un placer ser parte como de esa historia, venir a proponer en realidad pues otro lenguaje dentro como de la misma apropiación que se está haciendo aquí. Buenísimo.